Tú y yo vamos a hablar de alguien que fue sonrisa de Dios. Tú y yo vamos a hablar de quién, de alguien que fue sonrisa de Dios. De San Gabriel. Gabriel, sonrisa de Dios. Hoy yo soy sonrisa de Dios cuando estoy dispuesto a abrir mi corazón para acoger a todos. Hoy yo soy sonrisa de Dios cuando amo sin rechazar a nadie, sin discriminarlo. Hoy yo soy sonrisa de Dios cuando estoy dispuesto a perdonar a aquel que me ofendió y me dejó quedar mal ante los demás. Hoy yo soy sonrisa de Dios cuando estoy dispuesto a compartir lo mucho o lo poco que tengo. Hoy yo soy sonrisa de Dios cuando te miro con ojos de ternura y compasión y te visito cuando estás enfermo. Gabriel nos invita a ser sonrisa de Dios. ¿Te animas? San Gabriel de la Dolorosa es para mí un joven que fue llamado por Dios, que entendió y que vivió la vida religiosa con mucha alegría, con entrega y compasión. San Gabriel de la Dolorosa me inspira y me enseña a que también en este caminar pueda servir al Señor con mucha alegría, como Él lo hizo, y a ir descubriendo en cada cosa, en cada detalle, aquello que es conforme a su voluntad, ir descubriendo el misterio de la cruz y también vivirlo, encarnarlo en mi vida y transmitirlo. San Gabriel de la Dolorosa me dice que en esta vida también hay que tener claridad, hay que dar razón de cuanto creo y aquello que también vivo. Hay que dar razón de lo que creo y de nuestra espiritualidad pasionista. Y que así como él admiró, contempló a Cristo crucificado, pues que también así lo hagamos nosotros. Así lo haga yo, y es un ejemplo a seguir para todos nosotros jóvenes que estamos también en este caminar hacia la vida religiosa. San Gabriel de la Dolorosa, cuya fiesta celebramos mañana con mucha solemnidad, pues siga intercediendo por nosotros y que su ejemplo y testimonio también nos sea a nosotros eficiente para dar una respuesta clara a la llamada que Dios nos ha hecho. ¿Quieres amar? El testimonio de vida de San Gabriel de la Dolorosa me ha enseñado que es posible optar por el camino de Jesús crucificado, que se pueden madurar las imperfecciones de la vida con fe y con amor. Las dificultades se pueden superar con la oración constante, que nuestra vocación nace, crece y madura junto a María al pie de la cruz. Los pasionistas sembramos alegría, gratitud, profecía y esperanza, porque estamos enamorados de la pasión de Jesús. Estudié en el Colegio San Gabriel de Zuera, en España, y allí conocí a la congregación pasionista y conocí a más profundidad lo que es la fe cristiana. Y para mí San Gabriel fue inspiración para enamorarme de Jesús crucificado, para descubrir la belleza de este carisma pasionista y para descubrir que seguir a Cristo es motivo de alegría, es motivo de vivir con intensidad y de vivir una vida plena y feliz. Y por eso me animé también a seguir los pasos de Cristo crucificado, inspirado, motivado y animado en el ejemplo de San Gabriel. Si Gabriel sonríe, sonríe Dios. Y si tú te alegras, se alegra el corazón. Si se fija en María, la Madre de Dios, siente que en su vida no falta el amor. Tú y yo vamos a hablar de alguien que fue sonrisa de Dios. De tú y yo vamos a hablar de alguien que fue.